necesaria una reforma, pero tiene que afectar a otros sectores, no al sector, a los trabajadores directamente. Si yo fuera empresario te diría que sí, que necesito ganar más dinero y que necesito tener a los trabajadores bajo el yugo, que necesito volver al siglo XIX. Pero no, socialmente no es necesaria, no va a crear empleo y va a destrozar el clima de diálogo y de negociación en las empresas. Va a repercutir negativamente en la economía española de todas, sin duda. A mí me parece que no solo no es necesaria la reforma, sino que la reforma en sí es una trampa. Es decir, no va a beneficiar, no nos va a sacar de la crisis, pero cuando la crisis pase, sufriremos el mayor recorte en los derechos sociales de nuestra historia reciente. Es un atentado a toda la clase trabajadora, pero además de los atentados más graves, bueno, yo creo que el más grave que ha habido en la historia, porque se ha ido avanzando a lo largo de los años para ahora todo aquello que se había conseguido que vuelva atrás y que volvamos a ser pues esclavos, como será en Egipto, como se ha sido en tantos sitios. A priori, en principio, va a crear más paro porque facilita el despido. O sea, por ejemplo, uno de los puntos de la reforma, el nuevo contrato a los emprendedores. Es una trampa, un año de prueba para los compañeros. Bueno, estás 11 meses a prueba y luego ¿qué sucede? Te despiden. Y además no te tienen que dar ninguna explicación. Lo que va a suceder a priori es que muchos empresarios van a limpiar sus empresas de los trabajadores que no necesitan y se va a precarizar el empleo. Es decir, quizá tengamos luego como efecto secundario algo más de empleo, pero precario, matrimonios que no cobran más de 500 euros cada uno, que no se pueden comprar una casa, que no pueden dar una educación digna a sus hijos y que no pueden llegar a fin de mes. Ese es el futuro que nos espera. Pues va a provocar cada vez más pobres de necesidad, gente que no va a tener un trabajo con el que salir adelante, con el que alimentar a sus hijos, con el que tener una vivienda digna, con el que tener unos servicios sociales que le puedan apoyar en momentos difíciles, porque también quieren acabar con los servicios públicos. Entonces yo creo que va a suponer un retroceso, pues hay veces que me da la sensación de que retrocedemos a épocas franquistas en las que además estábamos todos sumisos y no nos atrevíamos a decir nada. Por eso tenemos que empezar ahora a retomar esa dignidad para decir que no, que esto ya se acabó. Pues esto aboca a los trabajadores de este país a que cada vez tengan peores condiciones de trabajo, menos salario y sobre todo menos trabajo. Yo creo que va a tener el efecto contrario, va a haber menos trabajo que antes. Por lo pronto lo que está consiguiendo la reforma es aumentar el nivel de crispación en la sociedad española. Está aumentando los niveles de miedo, la inseguridad en el trabajo, está incrementando el paro. No lo digo yo, lo dice el propio gobierno, que con esta reforma laboral vamos a acabar en 6 millones de parados. La reforma lo que está consiguiendo es empeorar, en definitiva, la mala situación que tenemos ya de por sí por la crisis. Yo diría que siempre es importante el fin por el que se lucha, y en este caso el fin es muy importante. Esta reforma va a acabar con muchos derechos de los trabajadores y con sus condiciones de trabajo directamente, y si no va a acabar ahora, a corto plazo va a ser lo peor que ha pasado en este país a los trabajadores desde hace muchos años. Entonces les diría que tomen conciencia de ello, que tomen conciencia de que somos trabajadores y que tenemos que pelear por nuestros derechos. No nos pueden despedir a todos, no pueden despedirnos a todos. Si el país para, no nos pueden despedir a todos. Yo sé que hay mucho miedo, no me extraña, porque el envite en la reforma laboral deja a los trabajadores en manos de los empresarios, pero bueno, miremos hacia atrás y veamos las generaciones anteriores que nos han precedido. Si hemos llegado a estos niveles de bienestar es porque ha habido mucha gente que, por ejemplo, durante 40 años, jugándose la cárcel y la vida, la suya y de sus familiares, ha decidido apostar porque entre todos saliéramos adelante, ¿no? Yo espero que podamos decirle a nuestros hijos en unos años, si conseguimos mantener los niveles de bienestar, podamos decirle a nuestros hijos que estuvimos luchando por mantener las condiciones de las que disfrutamos, ¿no? Eso es lógico, hay mucha gente que tiene difícil hacer la huelga, pero que sean conscientes de que la huelga, el que la haga, va a estar allí para apoyarles también a ellos. Para eso también habrá que hacer los piquetes informativos en donde buenamente se pueda, con la cantidad que sea, para que los empresarios no lo tengan tan fácil y no recaiga sobre el trabajador. Pero que sepa que es por ellos, que el toda la huelga es por todos los trabajadores. Primero vinieron a por los judíos, como yo no era judío, no hice nada. Luego vinieron a por los comunistas.
como yo tampoco era comunista, no hice nada. Luego vinieron para los representantes de los trabajadores y los sindicalistas. Y como yo no era ni una cosa ni otra, no hice nada. Vinieron luego por los católicos. Como yo era protestante, no hice nada. Y cuando finalmente vinieron a por mí, no había nadie que me defendiera. ¿Qué otras reivindicaciones? Nosotros ya he dicho que no tenemos derecho a la huelga, pero hay muchas más reivindicaciones, insisto. Actuar como está actuando el gobierno, solamente bajo atacando a los trabajadores, no es la solución a la economía ni a la crisis que sufrimos. O sea que quizás sería mejor atacar otros sectores o regular otros sectores para que ellos mismos cambiaran el sistema productivo de alguna forma y de verdad arrancar la economía, que es lo que pedimos todos. El acuerdo para la estabilidad en el empleo, que fue anterior, que fue la antesala de la reforma, también recortaba los derechos sociales. Realmente, en un mundo en crisis, donde se ha afianzado el capitalismo como único sistema político, donde a principio de siglo los trabajadores tenían unas condiciones en Europa pésimas, jornadas de 14 horas, trabajando fines de semana con trabajo infantil, extrapolaron ese sistema productivo al resto del mundo y el mundo entró en lo que se llama un capitalismo de Estado. Es decir, nosotros nos podemos permitir el lujo de tener derechos sociales y sindicales porque en otras partes del mundo lo están pasando muy mal y no tienen absolutamente ningún recurso. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? En un contexto de crisis mundial, no podemos mantener nuestro estilo de vida, pero eso no es una cuestión de que los trabajadores tengan muchos o pocos derechos, es una crisis sistémica. A lo mejor lo que hay que cambiar es el modelo productivo y redistribuir la riqueza. Pues las privatizaciones de los servicios públicos que se llevan haciendo mucho tiempo, que eso no afecta solamente a los trabajadores municipales o trabajadoras municipales, sino que realmente lo que quiere encargarse es el estado, bueno, de bienestar, entre comillas, que tampoco hemos tenido aquí un estado de bienestar como en otros países, y convertirnos al final, pues eso, en gente que no piense, que no reaccione, porque nos tengan tan hundidos que no podamos movernos. Por eso tenemos que reaccionar antes, para evitar males mayores. La reforma tiene tres elementos muy gordos. Uno, que va a provocar una rebaja de salarios, y estamos en un país que respecto a la Europa más rica tiene unos salarios inferiores y los precios están desbocados. Cada vez que vemos una factura del gas, de la luz, sigue subiendo y subiendo. Va a provocar una rebaja de salarios. Segundo, va a provocar el despido de mucha gente que lleva muchos años en las empresas. Los padres van a ser sustituidos por los hijos y estos van a cobrar menos. Y luego, el otro gran problema de la reforma probablemente sea que desbarata el derecho a la negociación. Una vez que los empresarios están autorizados a acabar con un convenio suscrito, lo pueden superar, lo pueden anular, lo pueden cambiar, ahí estamos perdidos, porque entonces estamos hablando de la ciudad sin ley, estamos hablando de la ley de la selva, ¿no? Del que más puede, más saca, y el que más puede, lógicamente, es el empresario que tiene. Yo creo que esos son los aspectos quizá más delicados de esta reforma, ¿no?